Amigo televidente, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. It's a program Youth to Christ around the world. En este momento damos lectura a las Escrituras. We'll be reading from the Holy Scriptures. Y la se encuentra en Colosenses capítulo 3. And you can find it in Colossians chapter 3. Del 1 al terminar. From verse 1 to finishing. Colosenses. Colossians. Capítulo 3. Chapter 3. Del 1 al terminar. From verse 1 through 25. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmo e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecen en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón, sino sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So if you have been raised with Christ, seek the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. Therefore, put to death what belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, which is idolatry. Because of these, God's wrath is coming upon the disobedient. And you once walked in these things when you were living in them. But now, put away all of the following: anger, wrath, malice, slander, and filthy language from your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old self with its practices and have put on the new self. You are being renewed in knowledge according to the image of your Creator. In Christ there is not Greek and Jew, circumcision and incircumcision, barbarian, Scythian, slave and free, but Christ is all and in all. Therefore, as God's chosen ones, holy and dearly loved, put on compassion, kindness, humility, gentleness and patience, bearing with one another and forgiving one another if anyone has a grievance against another. Just as the Lord has forgiven you, so you are also to forgive.
Above all, put on love, which is the perfect bond of unity. And let the peace of Christ, to which you were also called in one body, rule your hearts. And be thankful. Let the word of Christ dwell richly among you, in all wisdom, teaching and admonishing one another through psalms, hymns, and spiritual songs, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Wives, submit yourselves to your husbands, as it is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and don't be bitter towards them. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Fathers, do not exasperate your children so that they won't become discouraged. Slaves, obey your human masters in everything. Don't work only while being watched as people pleasers, but work wholeheartedly fearing the Lord. Whatever you do, do it from your heart, as something done for the Lord and not for people, knowing that you will receive the reward of an inheritance from the Lord. You serve the Lord Christ, for the wrongdoer will be paid back for whatever wrong he has done, and there is no favoritism. Señor Dios Todopoderoso, God, all powerful, gracias por esta tu palabra. Thank you for your word. Ayúdanos a entenderla. Please help us understand que nuestra juventud, that the youth, nuestro gobierno, and the government, nuestros líderes, and the leaders, y la familia, and the families, pueda entender tu palabra. May they understand your word. Y vivir conforme a tu voluntad. And live conformed to your doing. Como hijos tuyos, Señor. Like sons and daughters of you. Danos sabidurías a todos. Give us the wisdom that we need. A través de tu Espíritu Santo. Through your Holy Spirit. Para entender tu palabra. So that we may understand your y word. Y obedecerla. And obey it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. This is Youth for Christ around the world. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas. It is a pleasure and a privilege for me to present your panelists today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. And my name is George Ramon. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre. We have a very interesting theme today, just as always. Oiga bien el tema. This is the theme. La gran diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Mundo. A big difference between the sons and daughters of God and the sons and daughters of the world. Óigame bien, la gran diferencia. The big difference. Entre el Hijo de Dios. Between a son or daughter of God. Y el hijo del mundo. And a son or daughter of the world. Está basado en el capítulo 3 de Colosenses. This is based on chapter 3 of Colossians. Así que abra usted ese libro y comience a leerlo. Now open the book and start to read it. Porque vamos a mirar varios puntos. Because we're going to see various points here. Cuando hablamos acerca de los hijos de Dios y los hijos del mundo. When we talk about the sons or daughters of God. De acuerdo a Colosenses. According to Colossians. ¿Qué usted puede decir, varón? What can you say about this? Amén. Hay mucha diferencia. There is a great difference. Primero, el Hijo de Dios. Because first, the Son of God. Ha hecho morir muchas cosas. He has let die a lot of things. En la vida. Sí. In the world. Porque si servimos a Cristo. Because if we serve God. Tenemos una nueva vida con Él. We have a new life in Christ. Y aquí da una lista de lo que tenemos que dejar. And there's a list here of things that we must not do. Para poder ser revestido del poder del Espíritu Santo. So we may have the Holy Spirit within us. Con la misma esencia de Dios. With the same essence of God. Y hay mucha diferencia. And there's a great difference. Porque el hombre natural. Because the natural human. No puede percibir. They can't perceive these espiritual. Things. They can't perceive the spiritual. Y dice la palabra de Dios que el hombre espiritual. And then the word of God says that the spiritual man. No hay nada que lo juzgue. There's no one to judge them. Porque vive en la perfección. Because he's in the perfection. Que es Cristo Jesús. That's Jesus Christ. Dios es perfecto. God is perfect. En todo. In everything. Entonces no hay nada que contamine el alma. So there's nothing that can contaminate the soul or the heart. Y sobre todo los pensamientos. And above all the thoughts. Porque vivimos en una verdad. Because we're living in truth. Predicamos la verdad. And then we speak the truth. Y seguimos la verdad. And we follow the truth. Que es Cristo Jesús. That's Jesus Christ. Hay una diferencia. There's a great como difference. El hombre espiritual. Between the spiritual man. Con el hombre natural. And the natural man. Pato. Very good. Muy bien. Bien, cuando Evan, gracias, varón. Thank you. Vamos a mirar el punto aquí que el Señor habla en San Juan capítulo 1. We're going to go see what the point is in the book of John, chapter 1. Vamos a ver los versículos del 11 al 13. And then we're going to see the verses 11 al 13 through 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He came to his own and his own people did not receive him. But to all who did receive him, he gave them the right to be children of God, to those who believe in his name, who were born not of natural descent or of the will of the flesh or of the will of man, but of God. Bien, número uno, el Hijo de Dios, aquel que acepta a Jesucristo. Number one, the ones who accept Jesus Christ como Señor y Salvador. As the Lord and Savior. Dice que a lo suyo vino. It says that for his own he came. O sea, vino a Israel. So he came for Israel. Pero ya no lo aceptó, lo rechazó. But they didn't receive him. Pero a todos los que lo aceptaron, como los gentiles y muchos de los judíos. But all the Gentiles and some of the Jews who did accept him. Pasó a ser hijo de Dios. They came to be sons and daughters of God. Hijo de Dios que no se puede voluntad humana. But it's not through our own voluntary will. Ni de varón. Or of other men. Sino de Dios. But of God. A través del Espíritu Santo. Through the Holy Spirit. Ahora, un hijo del mundo. But a son or daughter of the world. Encontramos nosotros en Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. We can find this in 2 Corinthians. Capítulo 4, verso 4. Chapter 4, verse 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. In their case, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is in the image of God. Debe, el Dios de este siglo. So the God of this world. Siglo significa cosmos, cosmos en mundo. Which means the God of this world, who's of the world, in the world. Entonces quiere decir que aquí el Dios de este siglo está escrita con letra minúscula. The God of this world is with the lowercase letters. Se refiere a Satanás. So they're referring to Satan. Entonces es decir que la persona que vive conforme al mundo. It's to say that the people who are conformed to this world. Son hijos de Satanás. They're sons and daughters of Satan. Debe. Mira lo que dice también en Santiago 4:4. So if we go to the book of James 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hostility towards God? So whoever wants to be the friend of the world becomes the enemy of God. Debe, es decir que se hace enemigo de Dios. So you see, you're becoming enemy of the Lord. Cuando usted se hace amigo del mundo. When you are friends with the world. Pero ¿por qué no puedo hacerme amigo del mundo? So why can't I be friends with the world? En Primera de Juan capítulo 2. In the book of 1 of John chapter 2. Del versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride is one's possessions, is not from the Father, but is from the world. And the world with its lusts is passing away, but the one who does the will of God remains forever. Entonces, el hijo del mundo vive conforme al mundo. So the son or daughter of the world, they live conform to this world. Y el mundo es dirigido por Satanás. And this world is directed by Satan. Y el hijo de Dios, and the son of God, busca la cosa de arriba. They look for spiritual things. Donde está Dios, la cosa de arriba en el cielo, donde está Dios. Where God is, all heavenly things. Entonces vamos a mirar, vamos a Colosenses. So let's go back to Colossians. Capítulo 3. Chapter 3. Del verso 1 al 4. From verse 1 to 4. Vamos a ver los hijos de Dios, se buscan las cosas de arriba. Let's go see what the sons of God. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Del 1 al 4.
So if you have been raised with Christ, seek the things above, when Christ is seated at the right of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you died, and your life is hidden with Christ in God. Where Christ, who is your life, appears, then you will also appear with him in glory. ¿Ve usted lo que es el Hijo de Dios? Oh, you see what the Son of God is? Busca la cosa de donde está Dios. They look for all heavenly things. El Señor lo dijo también en Mateo capítulo 6. So the Lord also said it in chapter Matthew, chapter 6. Ajá, del versículo 25 al 32. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Therefore I will tell you, don't worry about your life, what you will eat, or what you will drink, or about your body, what you will wear. Isn't life more than food, and the body more than clothing? Consider the birds of the sky. They don't sow or reap or gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Aren't you worth more than they? Can any of you add one moment to his life span by worrying? And why do you worry about clothes? Observe how the wildflowers of the field grow. They don't labor or spin the thread. Yet I tell you that not even Solomon in his splendor was adorned like one of these. If that's how God clothes the grass of the fields, which is here today and thrown to the furnace tomorrow, won't he do much more for you? You have little faith. So don't worry saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? For the Gentiles eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be provided for you. ¿Ve usted la diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del mundo? You see the difference between the Son of God and the Son of the world? El del mundo se preocupa por las cosas materiales, por estas cosas del mundo. The earthly sons, they worry themselves about the material things and things that are here in the world. Pero ya leímos que esto va a pasar, todo va a pasar, el mundo con su vaina y todo pasa. Well, we read here that all these things shall come to pass. Everything that's here are going to come to pass. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. But whoever does the will of God will remain forever. Ese para que se dé cuenta. That's so that you can see. Ahora vamos a mirar realmente. And we're going to see now, truly. Todas las cosas que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, hace. All of the things that the Son of God does. Y el Hijo del mundo hace. And the Son of the world does. Va a ver la diferencia grandota ahora. We're going to see the big difference between both of them. Comienza a leer para que hable, varón, del versículo 5 hasta el versículo 8. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por la ira de Dios vienen sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Therefore, put to death what belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, which is idolatry. Because of these, God's wrath is coming upon the disobedient. And you once walked in these things when you were living in them. But now put away all of the following: anger, wrath, malice, slander, and filthy language from your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old self with its practices.
Cuando leemos la palabra de Dios, when we read the word of God, es un paladar para nuestra alma. This is something that's great for our soul. Porque nos dice claramente lo contaminado que ha estado el cuerpo. Because it clearly states the contamination that it had in our bodies. Pero hubo un sacrificio. But there was a sacrifice. A través de Cristo Jesús. Through Jesus Christ. Que conocimos la verdad. That we saw the truth. Y Él nos ha ayudado a despojarnos de todo esto. And He has helped us to get rid of all these things. Y el título, el mensaje de hoy, and then the message from today. Está bien claro porque hay una diferencia. It's clear because there's a great difference. Porque hay una lista, dice, de enojo, de ira. Because there's a great list. De malicia. Of anger, wrath, malice. Ese es el hombre que no ha conocido a Dios. Because this is the man that who hasn't met God or known God. Con la diferencia con el que ha conocido ya a Dios. With the difference of one who has known God. Hay una diferencia entre las tinieblas. There's a difference between the darkness. Y la luz. And light. Cuando decimos tiniebla. When we say darkness. No es que no tengamos la luz que está en este mundo. It's not that we don't have the physical light that's si here in the world. Estamos hablando la luz de Cristo Jesús. We're talking about the light of Jesus Christ. Y cuando hablamos de tiniebla, and then we talk about darkness. Toda esta lista de ira y enojo. We were talking about the anger and wrath. Vivimos en la tiniebla. This is darkness. Porque no podemos conocer la luz. Because we can't see the light. Porque esto nos ciega a nosotros. Because this is blinding us. Ese es el hombre natural. That's the natural human being. Pero más being. Adelante habla del que está revestido de Dios. But then they talk about someone who is. Ahí vemos nosotros la diferencia. We can see the difference between entre someone el hombre que no ha conocido a Dios. And someone who hasn't known God. O que no ha dejado que se abra la puerta de su corazón. Or hasn't opened up the heart to him. Para que nuestro Señor Jesucristo entre en su corazón. So that Jesus may enter into their hearts. Y que pueda vivir la verdad. And that they can live the truth. Porque en la verdad. Because in the truth. Hay gozo. There is y hay happiness paz. And there's y peace. Y no es una paz temporal. And there's not a temporary peace. Es una paz eterna. It's an eternal peace y un gozo eterno and a happiness para recibir eternal peace la vida eterna. To receive the eternal life. Pastor. Amén. Gracias, varón. Muy bien. Bien, entonces, querido televidente. Okay, so dear televiewer. Aquí en estos versículos del 1 al 5, del 5 al 9. In the verses 5 to 9. Nos dice claramente el Hijo de Dios y el Hijo del mundo. It states clearly the Son of the world, the Son of God. El que Hijo de Dios. Whoever is the Son of God. Hace morir lo terrenal. They let die whatever is of earthly. Todas las cosas que es del mundo. Everything that's of this earth. El que hijo del mundo. Whoever is the son of the world. Por el contrario, se complace, la vive y se goza con aquello que también la practica. On the contrary, they love to do all these things and they practice them. Y lo primero que hace el hijo de Dios es. And the first thing that the son of God does. Que hace morir lo terrenal. They let die whatever is of this earth. Y lo primero que Pablo aquí está mencionando que es terreno. And the first thing that Paul mentions here is, es la fornicación. Is fornication. Y es importante entender eso. And it's important to understand that. Porque muchos jóvenes, because a lot of youth fornican. They do fornicate. Tanto hembras como varón. It's females and males. Entonces esto es desagradable a Dios. And then this is very detestable in front of God. En otra ocasión hemos dicho que hay tres clases de fornicación. In another occasions we have talked about three different types of fornications. Y las tres son malas delante de Dios. And all three of them are very bad before God. La primera fornicación que Dios señala como abominación. The first fornication that God thinks is very detestable. Es la idolatría. Is idolatry. Cuando usted adora ídolos. When you adore idols. Cuando usted se postra sobre los ídolos. When you bend forward through these idols and before these idols. Cuando usted come cosas sacrificadas a los ídolos. When you eat things that are sacrificed to idols. Y cuando usted pone en primer lugar cualquier cosa antes que a Dios. And when you put forth things before God. Eso es fornicación. That is fornication. Y Dios abomina eso. And God hates these. Segunda clase de fornicación. Second form of fornication. Cuando usted tiene sexo con una persona sin estar casado o casada. When you have sexual relations with someone without being married to this person. Eso es pecado. That is a sin. Y Dios abomina eso. And God hates that. Óyeme bien. Entonces tiene que tener cuidado con la fornicación. So you need to be very careful with fornication. Porque Dios condena. Because God condemns y eso es del mundo. And that's of the world. Entonces encontramos que la fornicación. So then we find that the fornication.
prostitution. Cuando muchas personas van a las rameras prostitutas. So when a lot of people go to like prostitutes and so forth. Le pagan. They pay them. Están en fornicación. They're in fornication. Entonces usted tiene que tener muchísimo cuidado. You need to be very careful. Y personas que están viviendo como marido y mujer y hasta tienen hijos. And people that are living just as wife and husband and they have children. Y no se han casado. And they have not gotten married. Eso es fornicación. That's fornication. Si el Señor viene, se queda. So if the Lord comes, they're going to stay here. Óyeme bien lo que estamos diciendo, porque eso dice aquí la palabra. I want you to listen very carefully what it's saying because the word states it. Emma, vamos a leerlo. Está en Hebreo capítulo 13. We're going to read it in the book of Hebrews chapter 13. Versículo 4, porque vamos a decir que hable por la palabra mejor. We're going to talk through the word. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Marriage is to be honored by all, and the marriage bed kept undefiled, because God will judge the sexually immoral and adulterers. ¿Se ve? You see? No somos nosotros. It's not us. Quien va a juzgarlo es Dios. Who's going to judge them is God. Entonces, que es muy importante que entienda eso. So it's very important for you to understand. Tanto la idolatría, el paganismo, idolatry and paganism, como el sexo, like sex, fuera de lugar, where is not in its place, que Dios no lo ha puesto, que Dios lo condena, that God hasn't put there, that God condemns. ¿Se ve? Dios lo abomina. He hates these things. Y la tercera clase de fornicación. And the third type of fornication. Es la fornicación. Is the fornication. Cuando usted. When you. Se masturba. When you masturbate. Vamos a leerlo porque vamos a que se lo diga la palabra de Dios. Now we're going to read it through the word en of God. En 1 Corintios capítulo 6. Book of 1 Corinthians chapter 6. Del verso 15 en adelante para que vea que es igual como si usted estuviera con ramera. It's the same thing as if you were with a prostitute. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Don't you know that we will judge del 15. Del 15, okay. Gloria a Dios. Don't you know that your bodies are a part of Christ's body? So should I take a part of Christ's body and make it part of a prostitute? Absolutely not. Don't you know that anyone joined to a prostitute is one body with her? For scripture says, the two will become one flesh, but anyone joined to the Lord is one spirit with him. Flee sexual immorality. Every other sin a person commits is outside the body, but the person who is sexually immoral sins against his own body. Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought at a price, so glorify God with your body. Hay que apartarse de esas cosas. You see, you have to stay away from these things. Si usted está practicando esas cosas, if you're practicing these things, aléjese de eso. Stay away from these confiese things. A Dios. Confess to God. Para que le perdone. So that you may be forgiven. Por eso que dice aquí, hacer morir. ¿Usted ve? It says here that you need to let die. Y cuando lo hace morir, cuando usted lo confiesa a Dios. When you do these things, you confess them to God. En Proverbios 28:13 dice. In Proverbs 28:13. El que encubre sus pecados. Who says, whoever so covers their sins no prosperará. Will not prosper. Mas el que lo confiesa, well, the person who confesses y se aparta, and then you stay away from these things, alcanza misericordia, will have mercy. Porque ya pasa a ser una nueva criatura. Listen, you are now a new creature. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5:17. And we find this in 2 Corinthians 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and see, the new has come. Entonces, al usted confesar y apartarse de eso, usted viene a Jesucristo. So when you confess these things and you set apart yourself from these, you come to Jesus Christ. Y Cristo entonces le hace una nueva criatura. And then
Christ becomes, he makes you a new creature. Ya usted no va a ser hijo del mundo. And then you won't be a son of the world. Va a ser hijo de Dios. You will be a son of God. Porque usted se ha apartado de las cosas del mundo. Because you will be set apart from the things of the world. ¿Se da cuenta, amigo televidente, joven que me están escuchando? See, you see, dear televiewer that is watching us. Necesitamos buscar a Dios antes que sea tarde. We need to seek God before it's too late. ¿Quiere usted ser una hija o un hijo de Dios? You want to be a son or daughter of God? Apártese de las cosas terrenas, de las cosas del mundo. You need to set apart from the things of this world. Otro punto esencial es. Another essential point is. Que debemos dejar también todas estas cosas. That we need to leave all these things. Mira cómo dice aquí. E ira. Enojo. Anger, malicia, wrath, blasfemia, malice, slander, palabra deshonesta de vuestra boca, and filthy language from your mouth. Esa cosa, el hijo de Dios no la practica, no la hace. And then all these things, the sons and daughters of God do not practice. Hay mucha gente que van a la iglesia. There's a lot of people who go to church. Que van al templo. Then they go to the temple. Que han pasado al frente. And they've gone to the altar. Pero todavía no han dejado esta cosa. But then they haven't left these. Oigan, están en peligro. And they're in great danger. ¿Por qué? Porque tienen que dejar estas cosas. Because they need to leave these things. Santiago dice que una fuente no puede dar dos aguas al mismo tiempo. James says that one fountain cannot give two different waters. No puede dar agua dulce y agua amarga. It can't give a bitter water and sweet water. El que está en Cristo es una nueva criatura. Whoever is in Christ has to be a new creature. Dios pone una nueva canción en su boca. God puts a new song in their mouth. Usted no puede maldecir. You can't say odiar. Bad things about this person or hate usted this person. Usted no puede tener enojo en su corazón. You cannot have wrath in your heart. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho una nueva criatura. Because God has made you a new creature. ¿Ve? Y el otro punto que dice aquí es. And the other point that says que here, no miente. That does not lie. No mintan los unos a los otros. No mientan. Not to say a lie to one another. ¿Quién es el mentiroso? Who's Satanás. The liar? Es Satanás. Satan. En San Juan 8:44 lo dice. In the book of John 8:44 it says. Dice que Satanás es padre de mentira. It says that he is the father of lies. Entonces todo aquel que miente. So whoever lies. Pasa a ser hijo o representante de Satanás. Becomes to be son or representative of sin. En San Juan 8:32 dice. In the book of John 8:33 it says. 32. 8:32. Dice la palabra. It says in the word. Y conoceréis la verdad. And you.